Hola, buenos días. Muchas gracias por permitirnos contar esto que vamos a estar haciendo el fin de semana, que como bien decías es una obra de teatro para niños a las 19 horas que acaba de ser premiada en la Fiesta Provincial del Teatro y a las 22 horas vamos a estar presentando una otra obra para adultos que se llama Los Caminos del Deseo. O sea, para chicos y para grandes también. Entonces, a ver, vamos a ir primero con los chicos, ¿sí? Contanos un poquito de qué se trata de Diferencias en Colores. Aprovechamos el viaje y hacemos doblete. Diferencias en Colores es una obra que hacemos para niños y que, como te decía, es un trabajo que acaba de ser premiado en la Fiesta Provincial del Teatro, acabamos de ganar el tercer premio. Y es una obra que habla sobre la diversidad y sobre la inclusión, ¿sí? Nos gusta trabajar temas importantes e interesantes con los niños, no hacer una cosa pasatista, así que decidimos trabajar esta temática que consideramos que en este momento donde el país está discutiendo sobre cómo incluir a las minorías, sobre cómo poder evitar que haya gente excluida, es que nos propusimos trabajar esta temática. Y lo hacemos obviamente con humor y tratando de respetar a los niños, que los creemos interesantes, inteligentes, y no que hay que hablarles como si fueran niños de infantil. A ver, terminar con esto de que porque uno los vea chiquitos piensan que tienen un coeficiente intelectual reducido, ¿no? Exactamente, todo lo contrario, justamente son muy rápidos y hoy por hoy donde los medios de comunicación están tan metidos en la vida de los chicos y la computadora, internet, justamente están mucho más despiertos de lo que pensamos. Maxi, ¿cómo llegan a Lago Puelo? Bueno, nosotros estamos haciendo esta gira financiados y acompañados por el Instituto Nacional de Teatro. Nosotros somos de Bariloche, así que somos vecinos. Y bueno, vamos a estar presentándonos el viernes en la ciudad del Hoyo, el sábado en Bolsón y el domingo venimos acá a Lago Puelo para presentar nuestro trabajo. Bueno, recibidos como siempre de la mejor manera por el municipio, que les da la posibilidad de presentarse con una entrada realmente a un costo accesible para todos. Sí, la entrada es de 15 pesos y bueno, desde ya que cuando llega algún grupo numeroso, algún grupo familiar, tenemos alguna atención y la idea es que nadie se quede afuera, así que están todos invitados y ya te digo, los dos trabajos son premiados, vienen de festivales, estuvimos este año en Chile, estuvimos en Rosario, en Santa Fe, en Mendoza. Bueno, contame un poquito sobre Los Caminos del Deseo, ¿hacia dónde llevan, por dónde van? Bueno, Los Caminos del Deseo es una historia básicamente de amor, así que es un trabajo que ya lleva unos cuantos años y para que se den una idea, nuestra estética se parece en algo a la estética de Tim Burton, al joven Manos de Tijeras, al extraño mundo de Jack. De hecho, la obra está inspirada en el joven Manos de Tijeras. Es un trabajo que hacemos con muñecos arriba de una mesa, sobre mesa. Así que es una cosa muy novedosa, muy poco visto, una estética muy poca vista. Es de recomendar porque estamos viendo imágenes de lo que es la obra y el muñeco, el actor principal sacando las manos de tijera, tiene un parecido realmente impactante con Tim Burton en la película. Exactamente, eso es la idea, ¿no? Que es un trabajo inspirado en esa película y que nos ha llenado de satisfacción. Este trabajo ha viajado por Brasil, por Chile, por Argentina, prácticamente por todo el país, así que es un trabajo que realmente es muy poco habitual ver y con una estética muy particular. Correcto, bueno, el domingo entonces función doble a las 19, entramos a llevar a los chicos, Diferencia en Colores, termina para los chicos, los llevamos a algún lugar tranquilo, que coman algo y a las 22 volvemos a pagar 15 pesos y entramos en Los Caminos del Deseo. Exactamente, un trabajo para adultos, un trabajo para niños y bueno, para nosotros es una alegría enorme de Bariloche, así como viajamos tanto, poder visitar las localidades vecinas, en este caso Lago Puelo. Bueno, finalmente, entre las dos obras, ¿cuántos artistas en escena? Somos dos, siempre somos dos en escena, Cristina Solís y yo, Maxi Altieri, pero en esta hay más de 17 muñecos y en esta hay 12 muñecos. O sea que hay son muñecos. Una cantidad y un despliegue y una producción muy importante. Correcto, muchas gracias.